Dime, ¿qué quieres de mí a cambio? Quiero que seas obediente, Hürrem, y que te sometas. ¿Qué quieres decir? Haz lo que te digo. Y no seas terca, ¿entiendes? No será difícil. ¿Me tengo que someter? ¿A ti? ¿Por qué? No a mí. A la sultana Maidebrán. Si haces lo que te digo, Hürrem, te prometo que tus problemas se acabarán para siempre. ¿De qué estás hablando? No comprendo. Ven al palacio. Párate ante la gente y ves el dobladillo de los trajes de toda la familia real. También besarás el dobladillo de la sultana Maidebrán y le pedirás perdón. ¡Guardias! Mi sultán. No hay nada que pensar, Hürrem. Te estoy abriendo las puertas del palacio. ¿Acaso no querías eso? No comprendo, Ibrahim. Me expulsaron y no puedo ingresar al palacio. ¿Cómo me llevarás de regreso? No te preocupes. Déjamelo a mí. ¿Por qué intentas ayudarme? ¿Por qué te intereso? ¿No estabas feliz cuando me expulsaron del palacio? No me importas tú, Hürrem. Nunca me importarás. Debes saber que no significas nada para mí. Debes entender que no lo estoy haciendo por ti. ¿Entonces por quién? Necesito una respuesta ahora. No puedo esperar todo el día. ¿Quieres ir o no? Su Majestad, me dijeron que pidió verme. Señorita Hürrem. Cuéntame, ¿cómo has estado? Hace tiempo que no te veo. Me encuentro bien. Gracias a Alá. Y le rezo por su salud. Sé que quizás fui injusto contigo. Y que te he lastimado muchas veces. Quizás por eso Alá no me otorga el éxito. Sultán, nunca me he quejado de usted. Y nunca lo haré. Nunca estuve enfadada. ¿Por qué lo estaría? Solo no quería meterme en su camino. Solo quería que siempre fuera feliz y verlo sonreír. Esto es lo que Alá eligió. Yo no podría darle un hijo. Y entonces acepté mi destino. Estoy convencida. Y estoy segura de que solo la muerte puede separarnos, Su Majestad. Sentémonos, acompáñame. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere Ibrahim? Ese pasha es vil. ¿Qué desea? Vino para llevarme de regreso al palacio y terminar todos los problemas. ¿No es lo que quieres? Vamos a empacar las cosas ahora. Pero con la condición de que bese el dobladillo del traje de Maidebrán. Si accedo a esta condición, me llevará al palacio. ¿Qué le dijiste? Dije que no, claro. Estás demente, Hürrem. ¿Le dijiste que no a Ibrahim Pasha?
No sé qué le sucede a usted. Hace tiempo que no sé nada de su vida. Pero lo único que sé es que tiene un gran corazón. No debe culparse a sí mismo. Nunca sería injusto con nadie. Si yo no soy el problema, ¿quién lo es, Gulfen? Puedes decírmelo abiertamente. Maidebran y Hürrem lo aman. La sultana siempre lo respetaron mucho. No tengo duda alguna. Alá le otorgará a ambas una vida muy larga y saludable. Le dieron lo que usted desea. Hijos. Lo que yo no pude darle. No tengo ese control. No pude convertirme en su compañera. No pude compartir sus sueños. Fui una estúpida. No podía ver el futuro como usted. Y nos distanciamos. Y nos separamos. Puede ser. Pero tú a mí no me reprochas nada, y yo tampoco te reprocho nada a ti. Nadie tiene una honestidad como la tuya, Gulfen. Tienes un gran corazón. Es difícil hallar una mujer tan honesta y tan leal como tú. Ni te imaginas el alivio que sentí al verte con Atise y mi madre. ¿Cómo está Hatice? Gracias a usted, toda su vida cambió. Ella está feliz, casi vuela de alegría. Usted la hizo muy feliz. Tú conocías su historia de amor, ¿verdad? La conocía y la alenté a decírselo. Le dije que usted respeta el amor. Pero era tímida y no pudo decírselo. Yo guardé su secreto y no le dije a nadie. Sultana. Ven, siéntate aquí. ¿Dónde está Mustafa? Está en clase. Vine a ver qué sucedió con la boda. No me lo dicen. La madre sultana se está encargando. Solamente recibo órdenes. ¿Gulfen no está? El sultán la llamó a sus aposentos privados. ¿Cómo la llamó? Envió al guardia y ella se fue con él. ¿No sabes la razón? No pregunté. ¿Estás celosa de Gulfen? Claro que no. Solo me pregunto por qué la llamó. Regresará pronto. Comenzamos a preparar el jardín privado para la boda. Ahora comenzarán a preparar las mesas y también la comida. Zumbulag hará una fiesta especial para los niños. Bien, quiero que sea un día especial, Daye. No quiero que falte nada. Quiero que la familia se divierta. Sultana, hay algo que quiero decirle. Las muchachas se sienten incómodas. ¿Por qué? Sadika está sola en la habitación de las concubinas especiales. Se quedó allí después de la muerte de Aise. No puede permanecer allí. Puedes hacer con ella lo que te parezca. Hola, Gulfen. ¿Sultanas? ¿Es cierto que estabas con el sultán? Sí, estaba con él. ¿Por qué pidió verte? Su majestad quería hablar conmigo y hablamos. ¿De qué hablaron? ¿Hay algo que le está molestando? No lo hay. Hablamos de ciertas cosas entre él y yo. Sultana,
¿Sabe acerca de la fiesta de mañana? ¿De qué estás hablando? El sultán decidió anunciar la boda y dará una fiesta para la familia en el jardín. Oh, gracias, Allah. Al fin las cosas salen bien. Lo merece, sultana. Después de todos los problemas, merecemos una fiesta. ¿Shaker? ¡Su Majestad, el Sultán Suleimán! Su Majestad, disculpe. No... Me asustaste de muerte, Zumbul. Es tu idea de una broma. Mi corazón casi se para. ¿Cómo puedes dormir ahora? Dormité unos minutos. ¿Cuál es el problema? Hay una gran fiesta mañana. Y queremos un gran banquete para el jardín privado. Pero ¿cómo? ¿Cómo podremos hacerlo a tiempo? No es mi problema. Eso lo tienes que resolver tú. Imposible. Consigue ayuda de la gran cocina, al menos. No es de mi incumbencia. Díselo a Daye. ¡Vamos! ¡Ponte a trabajar ahora! ¡No te quedes parado! Dejen eso y enciendan el fuego. ¿Cómo se supone que lo haga? ¡Shh! ¡Basta de echarla a trabajar! Zumbulag y yo nos vamos a encargar de la comida. Tú del jardín. Que las muchachas lo ordenen y lo decoren. ¿La señorita Hurrem también vendrá a la fiesta? Hurrem fue expulsada. Tiene prohibida la entrada al palacio. Mehmet, el hijo del sultán, llora todo el tiempo. Quiere a su madre. Se acostumbrará. Aún es joven. Ah, haz que Sadiq se mude a los aposentos del harén con las muchachas esta tarde. Dormirá allí ahora. Y que limpien la habitación de las concubinas especiales. ¿Entonces hallaste lo que buscabas? No, yo aún lo busco. Yo tengo un remedio que te hará bien. ¿Remedio? ¿Qué es? Un hechizo. Con una taza de eso estarás curado. En tanto te lo ofrezca una muchacha romana, estarás completamente sano. La muchacha romana no puede curarme. Me gustaría estar solo un momento. Como desees, yo solo intentaba colaborar. Ve ahora, nos vemos luego. Hola, Pasha. Qué bella coincidencia. ¿Creías que no te reconocería si te disfrazabas? Pero no te conozco. Parece que el puesto de primer ministro no te hace bien o te volvió loco. O quizás enloqueciste en Parga cuando fuiste a ver a tu familia. ¿Qué sucede, amigo? En el nombre de Alá. En el nombre de Alá. Alá tenga piedad de todos nosotros. Hurrem. Hurrem. ¿Por qué estás tan distraída? ¿Consideras la propuesta de Ibrahim? Nunca aceptaría eso. Por lo tanto, no pienso en eso. Si fuese tú, yo diría que sí inmediatamente. Debes pensar de ese modo, María. Pero mi situación es muy diferente a la tuya. Maidebrand no me humillará. Mariam despertó. Estoy enloqueciendo. No puedo creer lo que veo. Cálmate, Nasu. Es mi hermano, Rico. Rico, él es Nasu, te hablé de él. Vino conmigo desde Parga. Entonces, ¿él es tu hermano? Sí.
Oh, si lo hubieras dicho antes. Mi padre también vino. ¿Están cómodos? ¿Necesitan algo, hermano? Nos bañamos en lujos. ¿Qué más podríamos necesitar? Todo es asombroso. Muy bien. Vamos, vayamos a beber un jugo. No, pasa, guarda, debo hablarte en privado. Ve tú, enseguida voy, Rico. ¿Qué sucede? Es Victoria, tú la has visto. Ya no hay ninguna muchacha con ese nombre en el arena. Entonces ya comprendo, le sucedió algo. Tranquilo, amigo. Ahora es sirvienta de la madre sultana. Y nos pidió que la convirtiéramos al Islam. Y la nombró sádica. ¿Y está bien? ¿Cómo podría no estarlo? Está en el harén y le sirve a la madre sultana. La malcrían. Eso no le sucede a cualquiera. Vamos, Rico nos espera. ¿Por qué llora? Ha llorado todo el día, sultana. Intenté todo para que parara de llorar. Apenas come desde la partida de su madre. No come ni bebe nada. Dámelo. Querido Mehmet. Mi querido. Deja de llorar, amor. Diles que preparen el carro rápido. Lo llevaré con su madre. ¿Y si la sultana se entera? Solo haz lo que digo. Ve. ¡Rápido! Querida Mariam, ojalá tu hermano estuviese aquí. Lo extraño mucho. Tu padre, el sultán, me abandonó. No creyó en mi inocencia. Su Majestad. Acércate. ¿Y? ¿Te gusta? Esta pieza será de diamantes. Y aquí habrá una esmeralda. Y en el centro colocaré una gran joya. ¿Quién es la afortunada que vestirá este hermoso y valioso regalo? Atice, es su regalo de bodas. Estoy seguro de que a la sultana le gustará. Pero de este modo mis regalos empalidecen, señor. ¿Dónde estabas? No te vi después de la corte. Organicé los archivos de la corte. Luego fui al mercado a ver a mi hermano Rico y allí encontré a Nasú y lo invité al palacio. Sí, está bien. Sádica, empaca tus cosas. ¿Por qué? No hice nada. Órdenes de la señorita Daye. No puedes estar aquí sola. Dormirás con las muchachas. No puede ser. Las muchachas no me quieren. Temo que me agredan. Intenta caerles bien. No te aísles a ti misma. Pero estoy feliz así. Permítame quedarme sola. Las especiales permanecen aquí. ¿Crees que depende de ti? La madre sultana me quiere mucho. E Ibrahim Pasha es quien me trajo al harén. Debes entender algo. No eres especial a menos que recorras el camino. ¿Qué camino? El que lleva a los aposentos del sultán. Recorreré ese camino si quieres. Sí, es fácil decirlo. No es tan simple, querida. Entonces dígame qué hacer. No me hagas perder el temperamento. Empaca tus cosas y sígueme. Ibrahim, prepárate. Porque anunciaremos el matrimonio con una gran fiesta.
Es un placer, Su Majestad. Pero siento que algo le preocupa y está muy triste en su corazón. Sugiero que pospongamos la fiesta hasta que esté mejor. No, no te molestes, Ibrahim. Ver a todos felices me hace feliz a mí también. Su Majestad, si necesita algo, llámeme. ¿Qué sería de mí si me dejaras, Ibrahim? No lo dejaré. Porque temo dejar que cualquier cosa se le acerque. Incluso el aire que lo rodea. Ahora puedes irte. Sultana, vine a ver si necesita algo de mí antes de retirarme. Quiero preguntarte por mi nieto. ¿Está mejor? Todavía llora desde que se fue su madre. Necesita acostumbrarse. Quiero verlo antes de retirarme a la cama. Entonces iremos juntas. Ven, por favor, ponla en su cama. Sultana, la sultana Atice está aquí. Hola, sultana. No esperaba que nadie viniera. Muchas gracias. ¿Cómo no hacerlo? Adivina quién traje conmigo. ¿A quién? ¡Oh! ¡Mi querido Mehmet! ¡Mi amor! Daye. ¿Dónde está el hijo del sultán? ¿El gato te comió la lengua? El hijo del sultán no quería comer ni beber nada. La sultana Atice vino aquí y cuando lo vio llorar así, lo llevó con su madre. ¿Tú me dices todo lo que sucede en el harén, Daye? ¿Cómo es que no sabías esto? Y te confié mi casa y mi familia. Sultana, yo... Cuando regrese a Atice... Que venga de inmediato. No dormiré hasta que ella vuelva. ¿Sabe qué, sultana? No olvidaré esto por el resto de mi vida. Ojalá pudiese hacer algo más y llevarlos a los dos de regreso. Voy a hablar con Ibrahim. Quizás él pueda ayudarte. Bueno, sí, ¿por qué no? Ibrahim Pasha, esperemos. Suficiente de mí. Hábleme de usted. La madre sultana dará una fiesta mañana, porque el sultán quiere anunciar nuestra boda. Todos estarán allí. ¿Y yo? ¿Yo no estoy invitada? Ojalá pudieses ir. Estoy segura de que eres inocente. Pero es tu destino, Hurrem. Espero que la verdad se revele y que todos sepan que eres inocente. Sé paciente. Y si quieres ir y pedir perdón, te perdonarán. O permanecerás sola en este palacio, lejos de tu hijo. No seas impulsiva. Piensa bien en lo que dije.
Debo irme. No podemos llegar tarde. Sultana, es temprano. Solo un momento más. No puedo, Hurram. No quiero tener problemas. Es peligroso. Si la sultana se entera de esto, estaré en grandes problemas. Bueno. Muchachas, escuchen. De ahora en adelante, Sadika dormirá con ustedes. Mira, ¿quién bajó de la habitación de las concubinas especiales? Bienvenida, Sadika. Ven, puedes dormir aquí. ¿No te gusta? No me gusta. ¡Basta! ¿De quién es esta cama? Es la cama de Asma. Se fue con la señorita Hurrem. Bien. Dormirás aquí, Sadika. El colchón está usado. No puedo dormir allí. Si sigues hablando así, no tendrás dónde dormir. Señorita Firial. ¿Qué más quieres? Ve a dormir ahora. Quiero que me ayude. Quiero ser una concubina especial. ¿Y crees que eso es fácil? Si me ayuda, todo será fácil. Dígame qué hacer. Sadika, no puedo hacer nada. Primero debes gustarle al sultán. Y no funcionará en tu caso. Haré todo lo que me diga. ¿De dónde sacaste eso? La madre sultana me las dio como propina. ¡Bravo! Ahora sabes de las propinas. Ya guárdalas. Perdóneme si hice algo mal. Escucha, Sadika. Me caes bien. Eres una buena muchacha con un buen corazón. Pero no me metas en esto. Ve con Zumbul y cuéntale tu problema. ¿Sultana? ¡Shh! Baja la voz. Nos costó mucho hacerlo dormir. Sultana, su madre quiere verla antes de irse a dormir. ¿Verme ahora? Te llevaré ahora mismo al palacio si lo deseas. Pero tengo un pedido, señorita Hurrem. Harás exactamente lo que diga, o nunca más verás al sultán en tu vida. Sé paciente. Y si quieres ir y pedir perdón, te perdonarán. O permanecerás sola en este palacio, lejos de tu hijo. ¿Cómo te atreves a llevar a Mehmet con su madre sin pedírmelo? Sultana, Mehmet no podía... Hurrem está castigada por el crimen que cometió. ¿Cómo pudiste visitarla y llevar a Mehmet contigo sin siquiera decírmelo? Pero ella es madre, tal como tú. Mehmet ha llorado todo el día y cuando vio a su madre sonrió. Atise, sé que lo hiciste con buena voluntad, pero es la decisión del sultán y no puedes interferir con ella. No te preocupes, sultana. De ahora en adelante no interferiré con nada. Me marcharé del palacio de todos modos. No tendré tiempo para causarte problemas. Buenas noches.
Te dije que tengas cuidado. No dejes que se apague el fuego del horno. ¿Preparaste el jugo ya? Saca el arroz del fuego, se va a quemar. ¡Vamos! Checker. ¿Qué? Sí, el postre está listo. Dame algo dulce para comer. Por favor, espera, Zumbul. Aún no absorbió el jarabe de azúcar. Tengo unos dulces fritos aquí. Toma algunos, están sabrosos. Mira qué bonitos. No quiero esas sobras de ayer. No me gusta. Mira, si no preparas los mejores postres, te regresaré a la cocina del viejo palacio a pelar patatas y cebollas y a colar arroz y lentejas. ¿Mm? Regresa estos a su lugar, vamos. Apresúrate. Vamos. ¡Cuidado! ¡Maldición! Perdón. ¡Hala, levántate! ¡Hazlos otra vez! ¡Maldición! ¡Destruiste mi futuro! Fergad Pasha, ¿cuál es la razón detrás de esta celebración? ¿Sabes algo al respecto? No sé nada, Pasha. Quizás celebran ahora porque se marchan. Debe haber una razón para esto. No hay problema, la sabremos. Estoy en el infierno aquí. Sola. Mientras ellos celebran en el palacio. ¡Atención! ¡Su Majestad, el Sultán Suleimán! ¿Nurhan? Empaca de inmediato. Y prepara a Mariam. Regresaremos. ¿Vas a hacer lo que pidió Ibrahim Pasha? Sí, lo haré. Y también mucho más que eso. Vamos, apresúrate. No queremos perdernos la fiesta. Este es un día muy especial para mí y mi familia. Porque quiero anunciar el matrimonio de la sultana Hatice y el gran visir Ibrahim Pasha. La boda tendrá lugar a la brevedad. Que la felicidad nos rodee. Amén. Amén. Y que esta boda traiga alegría para todos. Amén. Amén. Sultán, los luchadores están listos para salir. Aguardan a sus órdenes. Bien, que comiencen. Hatice,
Te ves hermosa hoy. Sultana, ¿qué le sucedió al hijo de Piri Pasha? Él todavía está enfermo. Pero Ibrahim será un esposo adecuado. Que Alá les otorgue felicidad. Felicidades a ti, Sé. Gracias. ¿Lo ves? Te lo dije. Ibrahim será el cuñado del sultán. Es uno de ellos ahora. Estás en lo cierto, Pasha. Es hora de que intentemos ganar su simpatía. Es alguien a quien respetar. ¿Te enviará a Esmederebo y a mí a Egipto y tú quieres agradarle? Construyó un muro entre nosotros y él. Hurrem, tengo miedo de que no nos permitan ingresar al palacio. ¿No han notado que es muy lejos? Dile al carretero que vaya más rápido. ¿Qué te parece, Ibrahim? ¿También crees que el delgado ganará? Se ve fuerte, pero su oponente también lo es. Creo que ese va a ganar, señor. Ya veremos. Y bueno, ¿dónde vas a vivir después de la boda con mi hermana? Estoy buscando un lugar apropiado. No hay necesidad, porque decidí darles el viejo palacio. Sí, oyes bien, así estarán más cerca. Es un gran honor, mi señor. No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿Por qué no vas al viejo palacio para ver lo que deseas cambiar? Que Hatice se vaya contigo. Ah, y recuerda, haz lo que ella desee. Gracias, Su Majestad. Comenzaremos los preparativos. Señorita Hurrem, ¿por qué ha regresado? ¿Cómo ha venido? Ibrahim Pasha me dijo que viniese. Él me invitó. Pero no me dijo nada al respecto. No me crees, Zumbul. No dije eso. Déjeme preguntar antes. Dile a Ibrahim Pasha que voy a hacer todo lo que él me pidió. ¿Qué te dije? Ganó el delgado. No es una cuestión de tamaño, el cerebro es lo que importa. Tiene razón, mi sultán. Es por eso que Nasú siempre gana. Ibrahim Pasha. Hurrem regresó. Está en la puerta. Dijo que le informe que hará todo lo que usted le pidió. Mi señor, tengo un asunto importante que discutir. Una de las concubinas fue testigo del asesinato de Aizé. Dice que la sultana Hurrem es inocente. ¿Y entonces quién fue? Aún no lo saben, Su Majestad. Pero de seguro no fue la sultana Hurrem. ¿Por qué no me lo dijiste?
Quería asegurarme antes de informar a su majestad. ¿Estás seguro entonces? Completamente. Que la sultana Hürrem vuelva al palacio inmediatamente. Está en camino, mi señor. Llegará pronto. ¿Qué concubina fue? La señorita Rosa. Y a pesar de eso, Ibrahim Pasha me pidió claramente que no diga nada. La señorita Hürrem regresó. Debo traerla aquí. Debo decirle algo importante, sultana. La señorita Hürrem está aquí. Zumbulak fue a traerla. ¿De qué hablas, Daye? ¿Cómo pudo regresar sin mi permiso? ¿Y cómo hizo para volver? Lamento tener que dar esta Sultana Maidebran, no volveré a comportarme mal con usted. Espero que me perdone. Siéntate a mi lado, Hürrem.
La carta está dentro de la daga. Léela rápido y quémala de inmediato. Su Majestad, por favor, permítame jugar con las raquetas. Como bien sabe, Su Majestad, no tengo un oponente digno que pueda mostrar un buen juego. Su Majestad, permítame enseñarle una lección que jamás olvidará. Bien, veamos tus habilidades, Ibrahim Pasha. Pues verás habilidades reales, Nasu Bey. Bien, ya veremos quién gana. Competirá contra mí. Y el que pierda, va a jugar contra Mustafa. Me complació oír que estás muy cerca del sultán Suleimán. No te apresures, ten cuidado. Solo tienes una oportunidad y debes aprovecharla. Espero que me escribas pronto diciéndome que apuñalaste al sultán Suleimán. ¡Un punto! ¡Ibrahim! ¡Un punto! ¡Ha caído! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Dos puntos! ¡Toma esto! ¿Y esto? ¡Otro punto! ¡Qué pena, Nasu! Bueno, al parecer ahora jugarás contra el pequeño Mustafa. Eso es lo que sucede cuando te distraes mirando a Sadika. ¿Fuiste capaz de derrotar a Nasu? Veamos cómo te va contra tu sultán. Lo intentaré si me lo permite, mi señor. Thank you.
Soy Hürrem, la concubina rusa. Soy la concubina del sultán Suleimán y la madre del sultán Mehmed y la sultana Mariam y de los otros sultanes que le daré al sultán Suleimán. Mis niños, les prometo que tal como hoy me arrodillé y besé su traje, algún día todos se someterán a mi voluntad, besarán mi traje y obedecerán mis órdenes. Se los aseguro. Ahora estás aquí y recuperarás a tu hijo. ¿Por qué frunces el ceño? Algún día sonreiré. Pero no ahora. Solo cuando Maidebran se arrodille ante mí para besar mi traje. Me duele. Me duele mucho el estómago. Esta concubina rusa, ¿cómo regresó? Sultana, ¿no vio cómo se arrodilló y besó su traje? ¿Dónde está la medicina? Dámela ahora. El dolor empeora. ¿Cómo fue que logró volver? Sultana, ¿por qué no se acuesta y descansa un poco? Hoy es jueves. Mi señor me espera. Debo estar preparada. Pero, sultana, no se siente bien. Iré, no me importa lo que pase. Cuando tú hablas de la sultana Maidebran, mi corazón tiembla con miedo, Hürrem. No debes temer, Firial. Aprendí mi lección. Hürrem es una mujer diferente a partir de hoy. No más caprichos. Si finalmente aprendiste y de verdad maduraste, aprende bien y no cometas más errores. Gracias. Vete ahora. El sultán vendrá en cualquier momento. Oh, no sé si vendrá. Hoy es jueves y el sultán estará con la sultana Maidebran. La señorita Hürrem es muy buena mintiendo. Convenció al sultán de su inocencia. Esta mujer no es nada fácil. Debemos detenerla antes de que sea demasiado tarde, Daye. Debe comprender que hay otras mujeres en el harén. ¿Tiene un plan en mente, sultana? Sí lo tengo. Primero, hallaremos una muchacha que le guste al sultán. ¡Zumbulag! ¿Qué sucede, Sadika? Estoy ocupado. Dime. Quiero ser una de las concubinas del sultán. La señorita Firial sugirió que le pida ayuda. Que Alá me ayude. No es de mi incumbencia, pero ¿quién te crees que soy yo? Soy musulmana ahora. Y te daré monedas de oro. Shh, guarda eso. ¿Crees que con un poco de oro puedes hacer eso? Le daré más cuando tenga. Mírame. Los sobornos no son bien vistos aquí. ¿Un soborno qué es? Que Alá tenga piedad de nosotros. ¿Recién llegas al palacio y crees que todo será tan fácil, jovencita? No puedo ayudarte. Vete.
Sultana, el sultán no está en su habitación. Segura que no tardará. Puedo esperar. Su majestad fue al harén, a los aposentos de la sultana Hurrem. Nurhan, ¿por qué no golpeaste? Si supieras cuánto te extrañé, Hurrem. Sultana, si está enferma, debería descansar. ¿Cómo pudiste traer a Hurrem, Ibrahim? ¿Cómo? Confirmamos la inocencia de Hurrem. Es por eso que la trajimos. No se preocupe, no puede herirnos. No lo creo. ¿Cómo pudiste permitirlo? El sultán está con ella ahora. ¿Cuándo debía estar conmigo? Por favor, pare, sultana. No me hable de su vida personal. Pues no me incumbe. Solo intento proteger su vida y la de Mustafa y asegurar su futuro como sultán. No le tema a ella. Hurrem comprendió que el sultán puede abandonarla. Su majestad. ¿Cuánto lo extrañé? Estaba enloqueciendo. Quedé tan conmovido con tu carta. ¿De verdad me amas tanto? Mucho más. ¿Aún no lo sabe? Estaba enfadado conmigo. Nunca sería injusto contigo. Escribí mis sentimientos. Todo lo que sentía. No sé qué escribí. Sentí que iba a perderlo. Pero prometo que desde ahora siempre seré la mujer que lo haga feliz. No más peleas. Ninguna. Maduré. No puedo creer lo que oigo. Hurrem, la niña, maduró. Suleimán. Tengo dos hijos gracias a usted. Créame, estoy hecha para usted. Y para criar y amar a mis hijos. Thank you.
Sultana. Sadika, ven y ayúdame. ¿Tu nuevo vestido te queda bien? Maidebran, la sultana, me lo regaló. Buenos días, madre. Bienvenido, sultán. He decidido darles el viejo palacio a Ibrahim y Hatice. Es un hermoso palacio. A ti se le gustará y estará cómoda. Y lo mejor es que es cerca. Siempre podremos visitarla. Ibrahim lo arreglará. Pero también quiero que lo veas y des tu opinión. Claro que lo veré. Ha estado vacío hace tiempo. Necesita reparaciones. Señora, le pido disculpas. No pretendía hacer eso, sultana. Hablaremos luego. Debo irme. Coloquen todo en el lugar correcto. Escucha, Hurrem, verifica tus posesiones. Si falta algo, ordenaré que lo traigan de vuelta. Nurhan se encargará de eso. Dime, Firial, quiero preguntarte algo. ¿Todos aquí saben que soy inocente? El sultán mismo declaró tu inocencia. Es bueno que la señorita Rosa haya visto el incidente. De otro modo, no hubiesen podido probarlo. ¿Rosa quién es? Una concubina. Vio a la asesina y dijo que no eras tú. Ibrahim me ha engañado todo el tiempo. De acuerdo, ya verá. ¿No te mencionó esto? ¿Quién lo hizo? La asesina. Aún no lo sabemos. Hay una asesina muy peligrosa. No sabemos quién es. Significa que está suelta. Toma 200.000 monedas y empieza a preparar la boda. No vayas a olvidarte de nada, Daye. Anota todo lo que gastes. La fiesta en el jardín privado fue hermosa. Gracias, Daye. ¿Sadika? Sí, sultana. Ordené algunos postres con agua de rosas y limón. ¿Sabes si ya los enviaron? Sí, sultana. Aquí están. Buen provecho. Mira el color y el aroma, Daye. Los de limón en especial son fantásticos. Juro que podría comérmelos todos. Prueba algunos, son deliciosos. Sadika, pide que hagan bebidas de almendra, por favor. Sultana, tengo los registros que el tesorero me envió. ¿Le gustaría verlos? Los veremos luego. No tengo apuro. Ve y halla a Zumbul. Elegí una concubina que le gustará al sultán. Tráemelo. Es Sadika, ¿no? Su Majestad, el sultán Suleimán el Magnífico. Buenos días. Mi señor, el gobernador de Safávida, lo felicita por su victoria. Le envié esta carta. Veo que el Shah Qumran sabe muy bien lo que le conviene. Que Alá lo bendiga, oh luz reluciente de honradez, Sultán Suleimán, el símbolo de la justicia, el coraje y la sabiduría. El valiente sultán, el conquistador, el sultán de todos los sultanes. Le rezo a Alá para que su reino sea longevo y su estado florezca.
y que su fe prevalezca y se extienda a todo el mundo. Nos uniremos a usted en la lucha contra los infieles. Le rezamos a Alá para que le otorgue al sultán Suleimán el paraíso eterno, porque es un ejemplo de yihad, de integridad y justicia. Desde ahora somos soldados del sultán Suleimán y juramos ser seguidores de su majestad. ¿Ves cómo alaban al sultán ahora? No es el momento, no queremos retrasar nuestra respuesta. Quiero que envíes una respuesta rápida, Shalabi. Mi señor, enviaremos una respuesta al Shah Ismael. ¿Cuál Shah, Shalabi? Un príncipe no es un Shah, ¿acaso ya lo olvidaste? Escribe. Al gobernador del Emirato Safávida, el respetable Sheikh Haidar, líder de los Safávidas. Rezamos para que Alá los guíe. El Estado otomano continúa con sus conquistas para esparcir la honradez que se deriva del Sagrado Corán, además de las enseñanzas de nuestro profeta, que dictan tolerancia y amabilidad. Esta es la correcta respuesta para ustedes, basada en su amable misiva. Comencemos, genial. ¿Qué estás haciendo? Nada. Pero eso que haces es trampa. Así no voy a jugar. Juro que juego bien, Zumbul. Tiraré el dado otra vez. Muy bien. De acuerdo. Hazlo. Vamos. Muy bien. Gané otra vez. ¿Qué puedo hacer? Detente. Espera. Espera, ese no cuenta. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Espera. Oh, que Alá tenga piedad. Toma este vaso y pon el dado adentro. Sacúdelo, no. Ahora tira. Ah. ¿Ahora está bien? ¿Cómo puede ser? No, no está bien. No lo acepto. Ah, Shaker, solo sigue jugando. Zumbulag, ven aquí. ¿Qué sucede, señorita Daye? Debe ser importante para que usted misma venga aquí. Cállate y escucha. Esa concubina, Sadika, debes entrenarla y enseñarle modales. Ella... Así es, pronto irá a los aposentos del sultán. ¿A sus aposentos? Oh, Yalá. Pero señorita Daye, el sultán se enojará conmigo y me cortará en pedazos. ¿De qué estás hablando? Puedes ir y compartir tus grandes ideas con la madre sultana. Entonces la madre sultana pidió por ella. En ese caso no puedo decir nada. Al fin usas la cabeza. Ahora, esto no puedes decírselo a nadie. En especial a Firial. Bien, es mi turno. Adelante. Voy a mostrarte cómo arrojar el dado. Pero en el vaso. Bien, bien. Mi señor, quiero discutir algo con usted. Debemos nombrar a alguien como alto comandante de las tierras romanas, su majestad. ¿Tiene alguien en mente? Claro. A ti te tengo en mente, Ibrahim. ¿Es mía? ¿Por qué no? Ferhat Pasha será el gobernador de Esmederevo. Los otros territorios son muy importantes y necesito a alguien de mi plena confianza. Mi señor, esto es más de lo que puedo manejar. Cada puesto que usted me otorga me acerca más a la muerte. El miedo a la muerte es algo bueno. Al menos te mantendrá alerta. Sadika, concéntrate. Debes aprender a trabajar. Debes aprender a tejer manteles. Déjenla en paz, que no aprenda. Seguirá siendo ignorante. Estoy segura de que puedo hacerlo mejor. Sadika, ven aquí. Ustedes siéntense. Lo estuve pensando. Lo reconsideré y decidí ayudarte. Shh.
guárdalas. ¿Acaso estás demente? Haré todo lo que pueda para poder ayudarte. Cuando termines, ven a verme por la noche. De acuerdo. Te ayudaré si eres astuta, Sadika. Ahora regresa. Si nos delataste, tendrás problemas, Sadika. Soy Ibrahim, hijo de Manilos, el pescador. Ibrahim, las cosas han cambiado mucho. Ahora estoy en mi palacio, seguro en mi puesto, con gran autoridad y mi sultán. El destino me sonríe, pero ¿por cuánto tiempo, Ibrahim? ¿Pasa? Vamos, entra, Nasu. Oh. ¿Vivirás en este palacio? Sí, después de la boda. Qué lindo. Eres muy astuto, Ibrahim. El fuego que solía quemar tu corazón resultó ser la sultana Tise y nadie lo sospechó. Atise, mañana iremos al palacio que tu hermano escogió para ti. Comenzaremos a prepararlo. Y puedes decidir qué deseas cambiar. De acuerdo, sultana. Maidebran podría venir. Llevémosla con nosotras. Maidebran irá otro día, hija mía. Hurrem irá con nosotras. Como usted desee, sultana. No, Pasha. Si Victoria no hubiese aparecido en ese momento, no me hubieras vencido. Se convirtió al Islam y su nombre ahora es Sadika. Estas excusas no te ayudan. Deberías aceptar tu derrota con humor, ¿no crees? Querido Pasha, sabes, la próxima vez no seré tan bueno contigo. Estoy dispuesto a competir contra ti en tu palacio y derrotarte frente a tus invitados. ¿Me desafías? Bueno, entonces lo haré. Estoy listo, Nasu. Estuve pensando. Imaginé enormes pinturas sobre estos muros. ¿Lo harías para mí? Creo que los grabadores del palacio son mejores que yo, así que yo no podría. Nunca hice algo así. Yo no quiero un grabado. Dije que quiero pinturas. Como en esos palacios europeos. Ah, entiendo. Lo que tú quieres es aves, agua, ángeles y mujeres. Como lo que llaman iconografía. Sí, exacto. Necesito un pintor. ¿Sabes de alguno? Sí, conozco a alguien, aunque no sé si puede. ¿Quién es? Un extranjero llamado Leo. Vino de Crimea. ¿Crimea? ¿Viste sus dibujos? Los vi en el mercado. Dibujaba todo el tiempo. Tiene buenas líneas. Es talentoso. Entonces quiero conocerlo de inmediato. Estoy a tu servicio, Pasha. Visítanos en el mercado mañana y te presentaré a Leo. Hurrem, acércate. Quiero que veas lo que hago. ¿Qué dices? Qué hermoso. ¿En qué se convertirá? En un tulipán. Bueno, esa es mi idea. Aquí le colocaré diamantes y aquí colocaré
una inmensa esmeralda. Será un collar. Y además, haré aretes que combinen. Muchas gracias. Siempre está pensando en mí. ¿Cuándo estará listo mi collar? Ah, para ti haré uno mucho mejor. Pero este es para Atice. Se lo entregaré en su boda. Bueno, si lo termino. Atice sin duda lo merece. Es hermosa y seguro se verá muy bien en ella. Muy bien. Y ahora, Sadika, cuando ingreses a los aposentos del sultán, te arrodillarás ante él. Primero tomarás el traje del sultán y lo besarás así. No te pongas de pie hasta que él te lo indique. Y no te atrevas por nada a mirar su rostro, especialmente sus ojos. Oh, no está permitido. ¿De acuerdo? ¿Entiendes? Dígame, ¿sabes si iré a sus aposentos? ¿Y cómo puedo ser especial para él? No puedes preguntarme eso. Encontraré la forma y lo arreglaré. Te llevaré yo mismo al umbral del sultán. Muy bien, intenta hacer lo que yo te enseñé. Baja la cabeza. Leo. ¡Shh! Leo, ¿qué te sucede? Tranquilo. ¿Tienes tus dibujos aquí contigo? Sí, aquí están. ¿Por qué? Sácalos rápido. Te presentaré a una persona muy importante. De pie, vamos. Tómate las manos así. Pasha, él es Leo. Pasha, es un placer conocerlo. Bienvenido. Azubey habló bien de ti y de tus pinturas. Dijo que eres bueno. Azubey es muy gentil. ¿Qué tal si le muestras tus dibujos? Sí, claro. ¿Eres de Crimea? ¿Cómo llegaste aquí? Vendí todo lo que tenía allí. Y vine aquí para empezar un negocio. Quiero que dibujes unas imágenes en el palacio. ¿Has pintado sobre paredes? Sí, hice ese trabajo en una iglesia. Dibujé imágenes en el techo. Los llamamos íconos. ¿Dibujaste íconos? Bien. Excelente. Eso es lo que estoy buscando. Bien, entonces vayamos al palacio. Sultana, ¿usted quería verme? Prepárate, Hurrem. Nos marchamos. ¿A dónde vamos? No debes preocuparte. Iremos al nuevo palacio de Atice. Vendrás con nosotras. ¿Segura? ¿Acaso tú no quieres ir? Claro que sí. Estoy muy feliz de acompañarla. Gracias. Ahora prepárate. Partimos en unos minutos. Sultana, Sumbul Aga está educando a Sadika como lo pidió. ¿Cuándo le informaremos al sultán? Excelente, que Sumbul Aga se lo informe. Díselo después de irnos. ¿Y si el sultán se rehúsa? Entonces que le diga que yo la envié y no habrá problemas. Cuida de mis hijos, soy Nurhan. Voy a salir. No te preocupes por ellos, permaneceré a su lado.
Aguarda, Hürrem. ¿Vas a algún lado? Sí, la madre sultana me invitó. Iremos al nuevo palacio de la sultana, dice. Entonces la madre sultana finalmente te perdonó. Muy bien, que te diviertas. La madre sultana me espera. ¿Por qué vamos a los baños? Debes tomar un buen baño para que huelas a almizcle. Y luego las muchachas te prepararán. ¿Prepararme para qué? ¿Qué sucede contigo? Es tu día. Visitarás al sultán esta noche. ¿De verdad? En sus aposentos. ¿Ya lo olvidaste? Pero no estoy lista para eso. ¿Tan rápido? Podemos regresar si quieres. No. Prefiero morir antes. Bien. Vamos. Sumbulag. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás pálido? ¿Por nada? ¿Qué hace Sadika aquí a esta hora? Bueno, quiere tomar un baño. Vine a indicarles que se encarguen de ella. ¿En serio? Uh-huh. Ah, ¿qué esperan? Vamos, entren. Vamos, báñenla. Vamos, rápido. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Y la madre sultana? La madre sultana y Atice se llevaron a la señorita Hürrem al nuevo palacio. Ibrahim Pasha y Atice vivirán en ese lugar. Bien. ¿Y por qué no me lo dijeron? Eso puede preguntárselo a la madre sultana, usted. Este es el palacio. Míralo. Increíble, es muy hermoso. Es impresionante. Gracias. Todo esto sucede gracias a ti. Adelante. Su Majestad. Habla. La madre sultana y la sultana Atice salieron con la señorita Hürrem para ver juntas el nuevo palacio. Mi señor. La madre sultana nos pidió que le preparásemos una concubina. ¿La sultana dijo eso? Exacto. Y hasta eligió a la muchacha ella misma. Si me lo permite, iré a buscarla. Es una verdadera sultana, Sadika. Que Alá bendiga tu increíble belleza. Le gustarás mucho al sultán.
¿Está aquí el sultán? Sí, Pasha, está aquí. Estaré en mi habitación. Gulsa, iré un momento a alimentar a la niña. Por favor, vigila, Mehmet. Claro, no te preocupes. Sultana, debería haber ido usted. ¿Por qué la llevaron a Hürrem? Ni lo digas, Gulsa. Parece que la madre sultana se acerca a ella. Y se está alejando de mí ahora. Comencé a imaginarme los dibujos de los que hablaba. ¡Atención! ¡Shh! De espalda te van a matar si los miras. ¿Por qué? Solo haz lo que yo hago. Baja la cabeza y mira hacia abajo. ¡Ariel! ¡Ariel!